Coronel en retiro Fernando Del Boy llegó a nuestra provincia a fin de tomar el mando de la Jefatura de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de la Comuna Provincial. Tras su llegada realizó una visita de reconocimiento al mercado donde refirió priorizará el tema de ordenamiento de los ambulantes. Buenos días con todos, dando la bienvenida. Ya estoy en Chincha haciendo un recorrido, voy a asumir por encargo del señor alcalde, César Carranza, la Jefatura de Seguridad Ciudadana, ¿no?, y Policía Municipal. He estado viendo por Facebook que hay serios problemas acá, sobre todo los ambulantes, pero todos vamos a corregir. Estoy haciendo un reconocimiento a las calles, estoy viendo que han cambiado las cosas, han salido muchos comerciantes, ¿no?, y los ambulantes están perjudicando a las calles. Vamos a tratar de conversar con ellos y de la mejor forma, ¿no?, hacerlos que se reubiquen en otro lugar, ¿no?, o salgan de ahí. ¿Qué está realizando un trabajo de campo? ¿De repente ya tiene en mente algún plan de ejecución? Bueno, primeramente, como siempre he dicho, es limpiar casa. Yo limpio casa, voy a ver con quién voy a trabajar, con qué personal cuento, con qué medio logístico cuento, ¿no? Y en base a eso voy a empezar a trabajar ya directamente a lo que es la seguridad ciudadana, ¿no? Coronel, usted ya ha estado 2 años en la provincia de Chincha. ¿Cuál es la zona crítica en el sector, en el cercado? Bueno, hay muchas zonas críticas que te podría decir. Lo que sí me da gusto es que ahora en San Agustín han hecho un barrio seguro. Es uno menos. Pero después vamos a trabajar en los alrededores de Chincha, sobre todo lo que es la seguridad ciudadana, que cuento con pocos serenos, pero ahorita mi prioridad son los ambulantes, ¿no? Estoy viendo que hay mucho desorden. He visto también el tránsito, también hay que regular el tránsito, ¿no? Está un poquito mal, voy a conversar con el jefe de tránsito también para mejorar las acciones en Chincha. Lo que sí voy a trabajar, mi punto propio es mejorar las calles, de que no haya ambulantes y que lógicamente la gente tenga un mejor medio de vida. Voy a trabajar también en lo que es limpieza de los víveres, conservación de los víveres, peso y medida de las balanzas, ¿no? Las carnes, los pollos, voy a hacer muchos operativos, vamos a trabajar, si hay prostíbulos, trabajar en prostíbulos, bares indebidos, todo lo que corresponde a la policía municipal. Eso es lo que vamos a trabajar, así que estoy haciendo un plan ahorita, empezando de cero, y Dios mediante, pues más adelante ya verán los resultados, ¿no? Que usted va a manejar también se va a evaluar de repente en algunas personas porque muchos de ellos no actúan como corresponde de repente para las personas con los ambulantes, de repente con otras personas que vienen realizando el trabajo, ¿no? Sí, no solamente se va a evaluar, sino también se va a capacitar a esa gente. Voy a capacitar a esa gente, ¿no? Porque ese personal de policía municipal está viendo en Facebook que ha cometido una serie de abusos, ¿no? Y creo que no es correcto. Vamos a trabajar con ellos. Hoy día, Dios mediante, voy a convocar una reunión, no sé a qué hora todavía, con todos ellos. Voy a hablar con ellos hoy día he llegado y hoy día converso. Entrando nos vamos a hablar y va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas porque voy a quedarse gente que vale y la gente que necesito para que trabaje, no cabe duda que va a trabajar conmigo a mi ritmo y va a trabajar bajo mis órdenes, ¿no? Ustedes saben, yo siempre doy la cara y siempre haré la cara, ¿no? Y siempre seré responsable de mis hechos, con mi personal. Así que por ese lado, no hay ningún problema. Yo he venido a trabajar por Chincha, que quede bien claro eso. Por Chincha he venido a trabajar.